Hello guys, hello everyone. Nice to meet you. I am the teacher Nicolas Noza. I will be your teacher at this level, which is level 2. Today is our first class. Well, but this is the first video class. I will explain that later. Don't worry. This is the video class today, but today also we have class in the afternoon at 6 o'clock. I will explain, les explicaré a little bit this video later, okay? So welcome to your first video class. Today is Monday, 2nd August, yeah? Right now in Bogota is quite, the weather is sunny, a little bit sunny and it's okay. It's a nice weather today in Bogota. So welcome guys, welcome to your level number 2. I'm going to start my class, my video class. And remember, I will explain the methodology of this level later, okay? Okay, I am going to explain the topic. So for that, I will share my screen with you guys. Okay, esta es nuestra clase, entonces. This is our class for today. Sorry, my internet connection is a little bit slow. It's loading. Okay. So, okay, this is our first class. Sorry. Esta es nuestra primera clase. Entonces, como les decía, English level 2, 2nd August, which is a day. Teacher, me, Nicolas Noza, and the topics. Vamos a revisar hoy vocabulary. Vamos a revisar vocabulario, parts of the body, injuries, partes del cuerpo, injuries, que son como lesiones, illnesses, enfermedades. Vamos a aprender vocabulario del clima, the weather. Aquí lo escribí mal, ya lo corrijo, sorry. Okay, sorry, the weather. Okay, sorry, guys. Entonces, estos son los temas que vamos a ver hoy. Partes del cuerpo, injuries, lesiones, illnesses, enfermedades, the weather, vamos a ver algo del clima también, y en gramática vamos a ver este verbo modal, should, okay? Today, we are going to practice the listening. Vamos a hacer ejercicios de listening, vocabulary related with different games. ¿No? Vamos a hacer unos jueguitos to practice the vocabulary and the activities. Okay? So, welcome. The first thing we are going to check, guys, is the vocabulary. We are going to learn some vocabulary related with parts of the body, yeah, of body parts. Partes del cuerpo, okay? So here I have the vocabulary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, okay? And different parts of the body, okay? So I'm gonna say it to let you know the correct pronunciation. And later we are going to practice with the first activity, okay? So number one is head, cabeza, number one, head. Number two is chest, el pecho, number two, chest. Number three is stomach, y la es con la pronunciación de S, stomach, esa CH suena como una K, como nuestra K en español, ¿no? Stomach, y es estómago, ¿listo? Hip, cadera. Knee, la K es muda, se escribe, pero no se pronuncia. Knee, rodilla. Ankle, tobillo. Neck, number seven, neck, cuello, eight, shoulder, hombro, shoulder, hombro, number nine, back, espalda, ten,
Number 10 is arm, brazo, arm, brazo. 11 is leg, which is pierna in Spanish, leg, pierna. Hand, no, number 12, hand, which is mano, no, hand. 13 is finger, which is dedo, finger. Mm-hmm. 14 is fingernail, fingernail, which is uñas de los dedos, fingernail, no, las uñas de los dedos, fingernail. 15 is foot, que sería pie, uno solito, pie, foot. 16, toe, que serían los, así se dice a los dedos de los pies en inglés, toe. Y a la uña se le diría toenail, a la uña del, de los dedos de los pies, ¿ok? And be careful, if we have singular, sería foot, un pie. Plural sería feet, ¿no? Pies, ¿ok? Well, we normally have two feet in our body, okay? So I repeat, head, chest, stomach, hip, knee, ankle, neck, shoulder, back, arm, leg, hand, finger, fingernail, foot, toe, toenail, partes del cuerpo, okay? Aquí hay más partes del cuerpo, more parts of the body, okay? We have, for example, number 1, forehead, which is frente, forehead. Number 2, which is cheek, mejillas, cheek. Number 3, which is earlobe, which is this, el lóbulo, earlobe. Number 4, which is lip, labios, lip. And number 5, which is tongue, lengua, tongue. Number 6, which is elbow, codo, elbow. Number 7, which is calf, pantorrilla, calf. And number 8, which is thigh, no, muslo. Number 8, thigh, muslo. Okay? Repito. Forehead, frente. Cheek, mejilla. Earlobe, lóbulo. Lip, labio. Thong, lengua. Elbow, codo. Calf, pantorrilla, tight, muslo. Okay? That will be parts of the body. Okay? So we have to make the first activity, activity number 1, guys. You have to click on the link. Van a darle click a este link que ven acá. Eso, entonces lo copian o le dan click de una vez, como quieran. Y ya les muestro. Entonces van a copiar el link. Vamos a hacer la primera actividad. Una vez copien el link, les va a aparecer esta página. Aquí pues consulten el vocabulario que acabamos de ver para que completen esta actividad. ¿Okay? Entonces copian el link y una vez abren el link les aparece aquí la actividad de Human Body. The human body, el cuerpo humano. Entonces, igual el mismo vocabulario que acabamos de ver, ustedes tienen que relacionar la palabra con el número. Entonces, si ven un lapicito cuando se paran ahí encima, esto es mejor que lo hagan en el computador porque en el celular no es más complicado, ¿no? Este tipo de aplicación. So, entonces, ven el lapicito ahí. So, you have to relate the word. Sorry. You have to relate the word, la palabra, relate the word with the number. Con el número, okay? For example, and check this, no? Which is the color, no? Si es azul, no? Blue, con el color azul, no? Si es esto que es orange, con naranjita, with the orange, okay? Entonces yo hago la primera, listo? Aquí está, miremos, number 1, just está señalando acá como la frente, ¿no? Entonces voy a buscar dónde está la frente. Forehead, no, aquí lo tenía primero. Entonces, como es azul, ¿no? The color is blue, so I relate. ¿Hasta dónde voy a llevar el lapicito? Entonces, desde allí, hasta el número. Y ahí lo suelto. ¿Listo? Forehead. ¿Ok? So les ayudo con la otra. ¿Ok? So, number 1. Esto es como el cabello, ¿no? So that will be hair, ¿verdad? Acá. Voy a llevar el hasta allá, ¿no? Hair, June, y pencil. Until the color. Listo, ahí está number 1. Entonces ustedes tienen que hacer number 2. Aquí el color entonces es orange, ¿no? Orange, blue. ¿Ok?
Esa es la primera actividad. Entonces aquí está forehead, palp, chin, palm, tongue, throat, chest, knee, lips, wrist, ankle, heel, thigh, neck, elbow, thumb, bottom, shoulder, stomach, toe, eye, hair, teeth, mouth, nose, head, foot, ear, hand, arm, leg, finger. Si ven alguna que no conocen, well, check in the dictionary, ¿ok? Okay, guys, that is, sorry. Una vez terminen, perdón, una vez terminen el ejercicio, entonces terminan de relacionar todas, le van a dar clic aquí en terminado, ¿sí? Terminado, listo. Chin, le dan clic y acá van a colocar su nombre. Entonces, Pedro Pérez. Y le van a dar enviar. ¿Ok? Listo, aquí les va a aparecer cuántos sacaron. De una vez les aparece aquí el resultado. Bueno, yo saqué 1 sobre 10 porque solo hice una bien. Ok, that is the first activity. Esta es la primera actividad. Este link, tengan cuidado, está habilitado hasta las 5 de la tarde. Si ya está después de las 5, pues no les deja hacer el ejercicio. ¿Listo? That is the first activity, guys, related to vocabulary. Ok. So, let's go back to the. To the class, vamos a volver a la clase entonces. Just to practice vocabulary, ¿ok? No sé, es para practicar el vocabulario. Usen lo que acabamos de ver, ¿no? Que lo tengan ahí a la mano para que les quede más fácil hacer el ejercicio. Okay, now guys, we are going to do a listening activity with this vocabulary. This vocabulary is related to accidents and injuries. Which means lesiones o lesión, accidentes y lesiones, ¿no? Injuries, lesiones. So here we have some accidents, ¿no? Typical accidents, burn, ¿no? Quemarse, he burned his finger, quemarse, burn. She hurt her back, lastimarse, hurt. She hurt her back. She cut her hand, cortarse, cut. He broke his arm, fracturarse, ¿no? Broke. He fell down, caerse, ¿ok? Entonces tenemos 4 verbos, ¿no? Este burn, que es quemarse, ¿no? Cualquier, la mano, el pie, lo que sea. Hurt, que es lastimarse, los que están en negrilla. Cut, que es cortarse, ¿no? Broke, que es fracturarse en este caso. And fell down, todo completo, es caerse, ¿ok? So, you are going to listen the recording. Van a escuchar la grabación que les voy a adjuntar en la clase. And according to that, guys, you have to complete the information. Van a completar esta información. Entonces, escucha, number one. What happened, ¿no? La conversación. ¿Qué pasó? What happened? No, she burned, I burned my arm, ¿no? Que me quemé la mano. Entonces, ustedes colocan acá. Sé que ella se quemó la mano, pero she burned her, la mano no, el brazo. She burned her arm, ¿ok? So, the same with number two. Sorry. Sorry, the same with number two. Entonces ustedes se paran aquí y ahí les abre, les habilita la casillita para que escriban, miren. No, es que está con this. Ok, entonces mira, aquí ya está habilitado, se paran. Entonces, he, number two, buscan el verbo, ¿no? De acuerdo al listening, he cut, no sé, he cut his hand. El listening se los adjunto. Listen aquí con la clase. Entonces, escuchan el listening. De acuerdo a lo que escuchen, number one, number two, number three, number four, number five, number six. Okay, so one, two, three, four, five, and six. According to the listening. All right, guys. Easy. Aquí se paran, aquí lo que les decía, y ahí les habilita para la casillita para escribir, ¿listo? Si no, la copia, ¿no? Para que no tengan que escribirla ahí en otro lado, ¿ok? Lo estoy haciendo acá. And then you can write there, ¿ok?
Entonces, bueno, ya quedaron. Ok, entonces esa no sería nuestra actividad, ¿listo? Ok, guys, now we are going to check more vocabulary, in this case, related with illnesses, ¿no? Illnesses, which in Spanish means enfermedades. Illnesses and remedies, which in Spanish means remedios, ¿ok? Entonces, enfermedades típicas, ¿no? La, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de oído, dolor de muela, dolor de espalda, gripa, dolor de garganta, fiebre, tos y congestión nasal. ¿Listo? Entonces, typical illnesses, ¿ya? In English, ¿ok? So, number one, a headache. Aquí les con la pronunciación, headache. Aquí les puse como en negrilla. Entonces, ache es una palabra compuesta, ¿no? De cabeza, que ya sabemos, head. Lo acabamos de ver en el vocabulario. Y ache, which, ache in Spanish means dolor. Entonces, headache sería dolor de cabeza, headache. Y el resto, entonces, si se dan cuenta, todas tienen el ache, ¿no? Entonces, si tengo dolor de estómago, stomachache. Si tengo dolor de oído, earache. Si tengo dolor de diente, toothache. Si tengo dolor de espalda, backache, right? Depending of the part of the body, dependiendo de la parte del cuerpo, se le agrega esta palabrita que sería un sufijo, ¿listo? Que va después de la palabra, ¿ok? Entonces sería, number one, headache. Number two, stomachache. Parece stomach, ¿no? La CH es una común acá, stomachache. Number three, an earache, ear, oído, earache. Number four, a toothache, diente, toothache. Number five, a backache, ¿no? Back, espalda, dolor de espalda, backache. Number six, cold, gripa, ¿no? Así se dice en inglés, cold. Number seven, a sore throat, dolor de garganta, sore throat. Number eight, a fever, fiebre, fever. Number nine, a cough, pilas con esta, cough. La G y la H suena como una F, larguita, cough. Y la uno, y la U es muda, cough. Y sería tos, ¿no? Cough. Number ten, a runny nose, que sería congestión nasal, ¿listo? So, for example, typical symptoms of the COVID-19, which is a headache, a sore throat, fever, and cough, ¿no? And runny nose. Yeah? That will be the symptoms of the COVID-19, okay? And here we have some examples of remedies, ¿no? Some, algunos remedios, remedies that are very useful for these illnesses, okay? So you can recommend these remedies. For example, number one, take something, tomar algo, ¿no? Number two, lie down, recostarse. Number two, lie down. Number three, have some tea, ¿no? Tomar té. Number four, see a doctor, ver al doctor, or see a dentist, o ver al dentista, okay? Depending on the problem, on the illness. So remedies, ¿no? Tomar algo, take something, lie down, recostarse, have some tea, tomar té, see a doctor or a dentist, ver a un doctor o un dentista. Ya los practicamos, vamos a practicar este vocabulario. But first, vamos a ver cómo se usa el verbo mudar, should, que es el que vamos a usar acá para los recomendar, ¿ok? So, ok, let's go into check. In English, the modal verb should is used to express recommendations, okay? In Spanish means debería, ¿sí? That's the meaning in Spanish, okay? So we use should for recommendations or advice, okay? Remember, with a modal verb, this is un verbo modal, no should, we always use the modal plus the principal verb. Entonces, siempre va a haber el verbo modal y un verbo principal, ¿no? Entonces se me ocurre el verbo modal can, ¿no? Que es muy famoso, que es poder, ¿no? El verbo modal can, que lo vamos a ver. Entonces si utilizo un modal, necesariamente necesito otro verbo que se va a hacer mi verbo principal. Eso, el modal, lo que hace es modular, ¿no? Como su nombre lo
frecuencia modular el principal. Entonces, si tengo can, por ejemplo, yo puedo hablar inglés. Entonces, I can speak English. So, mi verbo principal es hablar, que en inglés se dice speak. Y mi verbo modal es can, que es poder, ¿no? Entonces, yo puedo hablar. Si digo, yo puedo inglés, ahí falta algo, ¿no? Le falta qué, el verbo, ¿listo? Yo puedo saltar, yo puedo hablar, yo puedo jugar, yo puedo oír, yo puedo caminar, etc. ¿Okay? Y lo mismo con should, ¿no? Que es un verbo modal, entonces con todos va a funcionar igual. Con should, que traduce debería, ¿no? En Spanish, debería, entonces aquí yo lo utilizo como para recomendar, ¿ok? Example, check the grammar structure, ¿no? Está la estructura sujeto, should, el modal, el verbo principal, and the complement. Affirmative sentence, you should go to the doctor. ¿Ok? La pronunciación de este verbo, should, ¿ok? Should, sería algo así, ¿no? Lo voy a poner acá como, a ver si a ustedes les suena también así. Ok, entonces lo voy a poner como should. Sería should. Okay, así se pronunciaría, pero no se escribiría, ¿no? Pilas. Should. Entonces sería should, debería, ¿no? You should go to the doctor. Affirmative sentence, tú, ¿no? Tú deberías ir al doctor. Recommendation, ¿ok? Por eso se habla que es deberías, como un consejo, ¿no? You negative sentence, for example. Entonces, si voy a negar, pues le agrego not al modal y ya está. Entonces digo, you should not go to the doctor. No deberías ir al doctor. Y la contracción es shouldn't. You shouldn't go to the doctor. You shouldn't go to the doctor. Or if it's difficult for you, shouldn't, you can say you should not in the meantime, okay? You should not go to the doctor. You should not play that instrument. You should not arrive late to class. You should not go outside without mask. No, you should not visit my uncle. He's sick. Yeah, things like that. Should, recommendations. Okay. For example, I have this situation. No, tengo esta situación. I don't like to cook. Sí, le digo a mi amigo, no me gusta cocinar. Y mi amigo me recomienda, ok, you should ask for a delivery pizza. Pues tú deberías pedir un domicilio de pizza, ¿no? That is the recommendation of my friend, ok. Should, ¿no? Ask, remember, este verbo tiene dos significados, preguntar, pero también significa pedir, ¿no? Dependiendo del contexto. En este sentido, pues estoy hablando de un domicilio. ¿Sí? Entonces se usa como, se interpreta, perdón, como pedir. You should ask for a delivery pizza. Other example, otro ejemplo, situación. Le digo a mi amigo, I want to live in London. Quiero vivir en Londres. Y mi amigo me dice, you should work for that dream. Deberías trabajar por ese sueño. Recommendation. Okay? So, should. Remember, the modal verb should for recommendation. This is the structure, subject, siempre el sujeto, el inglés no puede omitirlo, ¿listo? Subject, should, modal verb, plus, más, el verbo principal, main verb, plus, más, complement, plus, complement, el complemento. That's it, okay, guys? Vamos a practicar el vocabulario anterior con esta primera actividad, ¿no? Entonces tengo estos, I have this situation, tengo esta situación, ¿no? Con las enfermedades que vimos. I have a backache, I don't feel well, I think I have a fever, my son doesn't feel well, he has a cough, I have a toothache, I have a sore throat, my wife feels really bad, she has a stomachache. 1, 2, 3, 4, 5, 6 situations. Voy a recomendarle algo a cada una de las situaciones. Entonces, la primera, tengo dolor de cabeza. Pues yo le recomendé, you should lie down. Deberías recostarte. ¿Listo? Usando el vocabulario de los remedios. ¿Ok? So, the same with number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. So, I already did number 1. Ya está la 1. Entonces, ustedes 2, 3, 4, 5, and 6. ¿Ok?
Y ahora lo mismo con el listening. Entonces vamos a escuchar un segundo listening y en este listening tenemos que colocar los síntomas que tienen las personas que están hablando. Entonces, no, si la primera persona, number one, dice, tengo fiebre, I have a fever, chulean fever. Aquí lo pueden chulear con el, ¿con qué? Con en su cuadernito en Zoom, lo pueden, ¿sí? Sacando chulitos y ahí lo pueden chulear, ¿ok? Y le dan guardar, o si les queda muy difícil, pues simplemente lo escriben acá también, ¿ok? Don't worry. Listo, entonces acá me colocan que tiene cada uno, puede ser uno o dos síntomas. So, example, number one, what do you have? No, well, I have a fever and I have a backache, so you click here. No? Sorry, sorry. So, what do you have? I have a fever and also I have a backache. Ok. Y luego le recomiendan algo, she should take something, ok. Entonces ustedes colocan cuál es la recomendación de acuerdo a los síntomas, ok. The recommendation is it's up to you, right? Okay. Listo, that's it. Esa sería nuestra actividad number four. Listo. Okay. Ay, sorry. Listo, let's continue. Okay, now guys, we are going to finish, no? We are going to learn some vocabulary related to the weather. Vamos a mirar el vocabulario, un poquito el vocabulario del clima. ¿Listo? So here we have some expressions that are very common to use when we talk about weather, ¿no? Remember that weather in Spanish is clima, ¿no? The weather. So, for example, when you want, how is the weather, ¿no? Para la pregunta, ¿cómo está el clima? How is the weather? We can answer with these expressions, okay? For example, number one, is sunny, ¿no? Está soleado. Number two, is cloudy, está nublado. ¿Cómo está el clima? Is sunny, ¿no? Está soleado, como les dije al comienzo de la clase. Or is cloudy, está nublado. It's windy, está con mucho viento. It's snowing, está nevando, ¿no? In our case, it's not possible. It's raining, está lloviendo, o está lluvioso, ¿ok? ¿Cómo está el clima? Está lluvioso, está nevando, está con mucho viento, ¿ok? Number six, it's hot, ¿no? Está caliente. It's cold, está frío. It's warm, está cálido. It's cool, está fresco, ¿ok? That would be the expressions to talk about. For example, we have 35 degrees to 95 degrees Fahrenheit, which is hot, ¿no? 0 degrees to -32 degrees, it's cold. Warm, it's between 20 degrees to 60 degrees, and cool, it's between, what is this? 40 degrees to 50 degrees. Like I will say in Spanish, okay? Entonces, hot, caliente, cold, frío, warm, cálido, que sería como, like 20, 22 degrees, ¿no? No tan caliente, es que 35 grados, ya es como 40 grados de ahí en adelante, es hot, ¿no? Aquí puede ser cálido, it's warm, or it's cool, fresco, ¿no? Like Bogotá, sometimes it's cool. Ok, entonces, vamos a hacer, aquí les coloqué igual la traducción, aquí algunas otras, ¿no? Foggy, con mucha neblina. Cool, es fresco, chévere, cálido, caliente, nevando, lluvioso, con mucho viento, etc. So, you have to listen, vamos a hacer otro listening, ¿listo? Van a escuchar un broadcast, que es como un informe del clima. Y el hombre está describiendo, ¿no?, cómo es el clima en Cali, en Madrid, en Seúl, en Dubái, y en Montreal. Que hay que completar. Ustedes seleccionan de acuerdo a lo que diga allí, cómo es el clima. En Cali, it's hot. X acá. What is the temperature? Colocan la temperatura, 35 degrees, grados en inglés, grados centígrados, degrees, como les coloqué, 35 grados. ¿Y cómo está el clima? ¿Qué expresión utiliza la persona para describir el clima de esa ciudad? Is sunny, ¿no? Yo ya hice acá la de Cali. Entonces, how is the weather in Cali? In Cali is hot and the temperature is 35 degrees. And it's sunny. Listo, entonces ustedes completan with Madrid, Seúl, Dubái, and Montreal according to the listening, ¿ok?
Guys, and to finish, van a terminar haciendo este ejercicio de vocabulario para practicar esas expresiones. Nuevamente le van a dar clic, van a copiar acá el link, listo. Y cuando lo copien, les va a aparecer this website. Este es más cortico, ¿no? Mucho más corto. Entonces, miren, hay tres links, ¿cierto? First link, second link, third link. Es el mismo juego, ¿sí? Sino que en cada link me permite solo 10 jugadores, ¿listo? Entonces, toman este link. Si ya no aparece habilitado, es porque ya lo jugaron los 10, entonces van al otro. Y si no está el otro, pues el otro, ¿ok? Ahí tienen tres opciones. Cualquiera de las tres pueden escoger. Anotan el pin. Entonces, una vez copien el link, les va a pedir un pin, que es este. Lo anotan y ya les deja ingresar, ya les muestro. Entonces me voy a, voy a todo copiar, copio la website. Then we'll open it like this. Okay, I will open it like this, ¿no? Este es el ejercicio. Entonces, te desafiaron, es un desafío. Entonces ustedes colocan acá, duplicate, what is the weather like? Entonces colocan su nombre. Pedro Pérez. Importante que coloquen su nombre para saber cómo quedaron allí, cómo les fue. Listo. Y entonces arranca el jueguito. ¿Okay? Pues es para practicar el vocabulario que acabamos de ver del clima. Entonces tengan ahí a la mano también las palabritas. ¿Listo? Entonces. Sí, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? Entonces, is rainy, is sunny, is raining, is cloudy, is snowy. De acuerdo a la fotico, ¿no? Entonces, colocan ahí en su celular. ¿Okay? Si no está, pues está incorrecto, pues está incorrecto. ¿Ok? Listo. That's And finally, guys, finally. Entonces, vamos a Google y vamos a completar esta información. ¿Listo? En el momento en que hagan el ejercicio, van y buscan cómo está el clima en Londres, ¿no? Le colocan si está caliente, cálido, frío, lo colocan la X, ¿listo? ¿Cuál es la temperatura en ese momento y cómo está el clima? Entonces, una expresión, si está frío, entonces, it's cold. Pila, no puedo poner un. No, están 35 grados. Pero, ¿cómo está el clima? Is cold. No, ¿sí? No tendría como sentido. ¿Sí? So, obviously, this is related to this. Entonces, así arrancamos con nuestra videoclase. Si se dan cuenta, esta primera clase es más de vocabulario. ¿Sí? Estamos adentrándonos un poquito al vocabulario. Luego ya miramos algo de gramática y vamos sorteando con los jueguitos. ¿Ok? That's it, guys. That's it. No more. Thank you so much. See you later in class. Thank you.